Señorías, para empezar, los criterios que rigen los cambios de la corporación son, yo creo que ya se lo he dicho en otras ocasiones, estrictamente profesionales y forman parte de la dinámica de cualquier medio de comunicación y de cualquier empresa. Como ustedes saben, Radio Nacional nació en 1937 y Televisión Española se creó en 1956. Desde entonces hasta ahora ha habido decenas de presentadores, de directores de centros y de corresponsales. Y desde que se creó el ente, también se han nombrado decenas de directores generales. Lo normal en cualquier empresa que busca lo mejor para cada momento.